son bien. Aquí está, los magios. Oh, ahí está mi boleto. Me dejarán entrar si soy hijo de un miembro. Me llevo la de comunista también. ¡Abran paso! ¡Puedo entrar! ¡Mi papá es miembro! ¡Puedo entrar! ¡Puedo entrar! Está bien, ya entraste, pero no me acerques a esta cosa. ¡Ah, gracias, Lenny! ¿Cuándo me vas a iniciar? En cuanto llegue el número uno. ¿El número uno? ¡Qué clase de estúpido se llama así! ¿Qué tal? Me llamo número uno. Y así. Aquí nos llamamos por número, no por nombre. Carlos es el 14, yo el 12 y Burns el 29. ¿Jalaron aquí al señor Burns? ¡Claro, mira! ¡Ey, 29, ven para acá! Gracias, señor. Otra vez, por favor. Ay. Paciencia, Monty. Sube peldaños. ¿Ese flaco es el líder? De esta sucursal, Homero, hay en todo el mundo y se ha predicho que algún día el elegido será... Bueno, ya, no te pedí la historia de tu vida. ¡Que comience la iniciación! Todos los magios deben hacer un acto de fe. Si sobrevives a este salto de 6 pisos, probarás que tienes carácter. ¡Feliz aterrizaje! Tengo que hacerlo otra vez, se me cayó la venda. A este ritual le llamamos cruzando el desierto. Toma, toma. Y a este, el ojo que no parpadea. Oigan, ¿no han notado que cruzando el desierto es igual que el ojo que no parpadea y que el desastre de Hesperus? Y ahora la prueba final, la nalgada en el trasero hinchado, con paletas. Y pido ante el pergamino sagrado que si revelo los secretos de los magios se me hinche el estómago y se me caiga todo el cabello de la cabeza, así sea. Creo que el juramento debería ser distinto. El juramento es igual para todos. Bienvenido número 908. Ya eres miembro de la orden sagrada de los magios que desde tiempo inmemorial combaten la sombra de la ignorancia que oscurece la luz del conocimiento y la verdad. Y ahora a emborracharnos y a jugar.